Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos paso a un material que tenemos preparado sobre esta nueva resolución que pone límites a los gastos de representación de los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel en las instituciones gubernamentales. El Ministerio de Administración Pública estableció los topes o montos máximos de los gastos de representación a los que tienen derecho los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel en las instituciones gubernamentales. La medida está contenida en una circular firmada por el licenciado Darío Castillo Lugo, titular del MAP, la cual dispone que el tope de estos gastos cubrirá hasta el 15% del salario o sueldo base mensual del funcionario, atendiendo a los requerimientos y responsabilidades propias del cargo. La regulación excluye al presidente y al vicepresidente de la República al precisar que en el Poder Ejecutivo esta limitación de monto máximo no aplica para los puestos de presidente y vicepresidente de la República. Asimismo, aclara que los gastos de representación en ningún caso tienen carácter salarial, de sobresueldo o asignación fija, por lo que solo debe disponerse de ellos para cubrir y compensar gastos de actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones que desarrollen los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel en los meses que se produzcan dichos gastos. Los funcionarios que den un mal uso a los gastos de representación asignados podrán ser sancionados con la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas hasta por un periodo de 5 años, y se dispondrá además el reintegro del duplo de la cantidad malversada, conforme dispone el artículo 32 de la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano. Ahora sí damos paso a nuestro segmento Frente a Frente. Recibimos al director de Evaluación de Desempeño, el señor Ángel Jiménez. Buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien. Esta es su casa. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Estamos muy complacidos de que usted esté aquí con nosotros. Nosotros también estamos totalmente agradecidos y felicitamos esta iniciativa de las autoridades del MAP por acercar la administración pública al ciudadano, a la ciudadanía. Esa es la idea principal, el objetivo principal de este programa, acercar la administración pública, la función pública, al público en general y a todos los servidores públicos que también tienen dudas sobre su profesión y otras cosas. Por ejemplo, nos surge la pregunta de, bueno, esa importancia que tiene la profesionalización en la administración pública. Muchas personas se preguntan si realmente se le da ese valor a la profesionalización de los servidores públicos. Claro que sí. Si podemos observar, una administración pública profesionalizada es aquella que sus servidores están comprometidos con su misión institucional. Sus servicios van orientados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Además, también cumple con los requerimientos y características de los servicios que ofrece la administración. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son esos servicios o a través de cuáles vías se motiva la profesionalización de los servidores públicos? La profesionalización se motiva a través de la formación, de la capacitación, de la racionalización de los procedimientos, de las estructuras organizativas y de cargo, y de la motivación de las autoridades a los servidores para que puedan cumplir con sus compromisos institucionales, llámese productos y servicios ofertados a los ciudadanos y a la sociedad en sentido general. Sí. Todo eso es sumamente interesante también, la capacitación entra dentro de todo esto, pero ya más en su área de evaluación de desempeño, ¿cómo se evalúan? ¿Cuáles son esos cánones de medición que se utilizan? La administración pública tiene una metodología de evaluación establecida que contiene dos componentes, componente resultados y competencias. Cada servidor tiene un compromiso institucional que debe cumplir en el tiempo establecido. Es decir, yo tengo un compromiso laboral con mi supervisor, un plan operativo que yo debo cumplir. Ahí están señalados los servicios y productos que debo ofrecer a la institución y a los ciudadanos que demandan esos servicios.
Y eso se evalúa, eso también tiene un rango. Claro que sí, la evaluación tiene un, se evalúa anual, pero es, la evaluación es sistemática, periódicamente. Sí. El supervisor, los directivos, debemos evaluar de forma continua el quehacer, los productos, los logros de nuestros servidores. Perfecto. Para poder motivar, retroalimentar y poder recomendar acciones de mejora en los casos que lo conlleven y reconocimientos en los casos también que sean merecidos los servidores. Porque al final el objetivo es la satisfacción del ciudadano a través de esos servicios. Servidores bien motivados, claro, capacitados, orientados, bien dirigidos, servicios ofrecidos con calidad, claro, y con calidez a favor de sus ciudadanos y demandantes. Perfecto. Nosotros tenemos todo un programa para hablar sobre la simplificación de trámites en las próximas semanas, pero creo que eso va muy de la mano con la evaluación del desempeño, porque muchas de las quejas del ciudadano o del público en general es esa burocracia a la hora de los trámites, y creo que eso también entra dentro de su rango de acción. Sí, el Ministerio de Administración Pública es un tema que no es nuestro, pero está inmerso, sí, en una reforma de la administración pública, y usted puede ver que en estos días el presidente de la República emitió un decreto priorizando la reforma del sector salud. Eso quiere decir que la administración pública está encaminada a modernizar sus acciones para llegar con más agilidad, con más dinámica al ciudadano y a todo aquel que requiera de un servicio público, sea la emisión de un pasaporte, exacto, sea la atención en hospital, sea un servicio de un cálculo laboral en el MAP, entre, sí, otros. Pero sí, ya las autoridades están pendientes y se expresa con la emisión del decreto del señor presidente la reforma de la administración pública y otro decreto también que señala la reforma del sector salud. Perfecto, sí, eso fue recientemente también esa reforma del sector salud. Acepta. Pero a la hora de evaluar, ¿cuáles son esos retos que usted ha encontrado para hacer una buena evaluación de desempeño? Mira, la evaluación de desempeño es una metodología que nosotros como el Ministerio de Administración Pública implementamos en toda la administración pública. Como, sí, te decía, tiene dos componentes. Componente de resultados que va orientado a lo que yo debo hacer, a los productos y servicios que yo debo entregar en el tiempo señalado. Claro. Y hay otro componente que es competencias, que son los comportamientos que debe exhibir, que debe mostrar un servidor en su desempeño. Es decir, una persona que trabaje como recepcionista, cuando llega un ciudadano a la recepción, debe recibirlo con amabilidad, con, claro, cortesía y sobre todo ofrecerle la orientación institucional que ese dominicano o persona requiere. Claro, no sabía que todo eso se evaluaba también, la cortesía con la que reciben esas personas al servidor, al público en general, al ciudadano. Claro que sí, la evaluación consta de varios elementos. Ahí podemos implementar encuestas de los usuarios de los servicios. Sí. Podemos también utilizar el método de la observación. Podemos utilizar consultas a los que nos visitan. Y podemos tener una apreciación de cómo esa persona o cómo la institución está ofertando los servicios y recibiendo a los usuarios que nos visitan. Y entre usted y yo, ¿cuál es la institución mejor valorada a nivel de evaluación de desempeño? Bueno, fíjense que la evaluación de desempeño es el conjunto de la evaluación de todos sus servidores. Es decir, una institución tiene 50 servidores. Sí. Si esos 50 servidores tienen una calificación de 95 puntos o más promedio, esa institución debe reflejar esa presencia en su desempeño institucional. Claro. No es posible que una institución tenga 95 puntos de promedio y que usted la visite y no reciba una buena atención, que sus servicios no sean ofertados en el plazo establecido. Okay. Esos son elementos a tomar en cuenta. Entonces, la evaluación de los servidores es la suma de la evaluación institucional. Y eso determina qué institución tiene más competencias o áreas a mejorar y cuáles van por un mejor camino. Las áreas a mejorar de los servidores públicos están reflejadas en la misma evaluación. El supervisor, claro, cuando le corresponde evaluar, debe señalar los puntos fuertes, las competencias destacadas, claro, y las áreas de mejora identificadas. Con ello, entonces,
se elaboran los planes de capacitación, de formación y o entrenamiento según el caso lo requiera. Miren, nosotros nos fuimos a la calle porque muchas personas tienen preguntas sobre la profesionalización, la capacitación y la evaluación de desempeño y tenemos varias preguntas para usted. ¿Preparado? Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿de qué manera el Ministerio de la Administración Pública le garantizará a la sociedad la profesionalización de los servidores públicos? Bueno, me surge una pregunta y es básicamente, ¿cómo está velando el MAP para el correcto funcionamiento de la función pública? Buen día, quisiera saber cómo el MAP va a eficientizar la función pública. Perfecto. Comenzando por la última, el MAP está eficientizando la administración pública a través de herramientas de medición, como son el SISMAT Gobierno Central. Sí. Es una herramienta que usted puede entrar como ciudadano y puede ver el puntaje o el funcionamiento en los temas de función pública de una organización. También tenemos el SISMAT Municipal, donde se hace una ponderación de los ayuntamientos en cuanto al cumplimiento de las normas de función pública, compra y contrataciones, presupuesto, entre otros temas. Y ahora estamos integrando el SISMAT del sector salud para medir y evaluar y monitorear los servicios que ofrecen los centros hospitalarios. Perfecto. La otra pregunta, ¿cómo el MAP puede garantizar la profesionalización? A través de la implementación de sus sistemas técnicos de gestión de recursos humanos, a través de la implementación de modelos de gestión de calidad. Tenemos el modelo CAP. Sí. Que es un modelo referencial tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde varias instituciones dominicanas han postulado en premios internacionales que han sido reconocidas, otras medallas de bronce y otras medallas de oro. Eso nos dice que sí, que estamos cumpliendo con la profesionalización de la administración pública. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta parte de la entrevista. Nosotros, usted no se va, se queda con nosotros en la parte de debate, donde hablaremos sobre la profesionalización y cómo esto se conjuga con la evaluación de desempeño. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa y luego volvemos. Muchas gracias.